Hola a todos. ¿Alguna vez se preguntaron cómo actúa la ciudad de Buenos Aires ante un accidente de un ciclista? Bueno, lo que se observa es una total tranquilidad. Total tranquilidad. Es más, una tranquilidad que desespera. Mientras la señora pone conitos de baliza con prolijidad. El ciclista es ignorado por completo. Lo que realmente quieren es que los que pasan y observan el accidente queden perplejos por la prolijidad del operativo. Ahora, si hay un accidente de tránsito en una calle de mucha circulación y se empieza a encender un colectivo, el patrullero debería colocar los conos de baliza, cerrar el tránsito, desalojar a los peatones y mientras se espera a los bomberos, ellos mismos tendrían que actuar con sus matafuegos. Sin ser mal pensando, lo realmente importante para este gobierno es facturar, hacer multas y de esa manera recaudar. Querían tener el conjunto de las fuerzas de seguridad, la tienen. Y más que nunca. Hasta los que están de amarillo por el tránsito vehicular, solo saben anotar patentes, les preguntas por alguna calle y no tienen ni idea.